profesor universitario y abogado constitucionalista José Vicente Haro nos ha hecho un relato aterrador de esas 36 horas de secuestro del régimen que tuvo que vivir hace más de un mes y del que ha podido hablar apenas en estos días recientes. Me imagino que por lo complejo de la experiencia, muy, muy dura, como usted mismo describía, como defensor de tantos presos políticos, me imagino que nunca supuso que le iba a tocar pasar o contar la misma anécdota ya como víctima. Yo le pregunto, usted nos decía que durante todas esas horas en las que hubo tortura psicológica, quiero saber si hubo tortura física, más allá de las amenazas que le hacían de torturarlo. ¿Qué fue lo que le dijo el aviador justo antes de suicidarse que le permitió mantenerse fuerte y no quebrarse en ese tiempo, doctor? Sí, eso, y lo hago con, recordando la memoria y rogándole a Dios que lo tenga pues cercano al espíritu, el alma de Rodolfo González, el aviador, con el respeto de su familia. Repito, yo no era el abogado del aviador, pero coincidencialmente, el día que él tomó esa decisión, una de los debates, las angustias que me transmitían los 5 presos políticos que en ese momento yo defendía y estaban en el SEBIN, en la sala de visita de abogados, todos estaban angustiados porque lo iban a trasladar a cárceles comunes y se les había notificado de qué cárcel le correspondía a cada quien. Se acercó el señor Rodolfo González, me consultó, doctor, disculpe, nuevamente le quito algún tiempo para pedirle un consejo, una opinión. Él generalmente me pedía algún consejo, una opinión, y yo amablemente, a pesar de no ser su abogado, cuando no estaba allí presente el abogado, pues le trataba de atender en lo que podía. Me dice, ¿es cierto que nos van a trasladar? A mí me notificaron que me iban a trasladar a Yare. Eso es cierto. Y yo le transmito y le digo, no tengo información oficial. En el expediente de usted, donde también está otro defendido mío, el defendido mío en ese momento y que ahora está en España con asilo político, se llama Douglas Morillo. En el expediente que usted está y que está Douglas, no consta la autorización para que se haga ningún traslado, de manera que eso no es oficial. En ese momento le digo, sin embargo, del régimen se puede esperar cualquier cosa. Él me dice, a mí me notificaron y ya me avisaron, uno de los comisarios me avisó y me dijo el nombre, Richard Centeno, uno de los comisarios jefes entonces del helicoide, me avisó que me tocaba Yare 3 y me dijo, yo no voy a ir allí. Esa es una cárcel para delincuentes, una cárcel para procesados. Yo no soy un delincuente, yo soy un ser humano, yo soy inocente, yo soy libre, a pesar de estar aquí. Entonces me dijo la frase que siempre recordé durante mi cautiverio, hay que mantener la dignidad hasta el final. Esa frase, que parece muy fácil decirla y transmitirla, expresarla, cuando estás en una situación tan dura, cuando te están dando, en mi caso, fueron muchos, coloquialmente se le dice aquí en Venezuela, cachazos, golpes con la parte baja del arma, de un arma de fuego, me dieron muchísimos, muchísimos cachazos en la cabeza, me dieron muchos golpes en la cabeza con la parte de atrás de lo que se llama una minifalda, que ellos me levantaban el suéter y la capucha para mostrarte, mira con qué te vamos a dar si no respondes. Y constantemente me daban en el cráneo. Yo creo que ahí fue donde más me daban y honestamente, donde aparte de lo que ya te conté, la lesión en la espalda, allí en el cráneo y luego también en las rodillas, fue donde más me dejaron lesiones. Pero lo importante es que no me quebraron mentalmente, porque el objeto era quebrarme mentalmente, como tú lo dijiste. Y esas palabras del señor Rodolfo González, que te confieso, es la primera vez que yo lo cuento en un medio de comunicación
porque respeto mucho la memoria del señor Rodolfo González, una persona que, a pesar de lo que sucedió con él, admiro mucho y quiero mucho a la señora Chepa, su viuda, esposa. Espero que esté bien en alguna parte del mundo, esté bien y que Dios la acompañe. Te confieso que esas palabras a mí me dieron mucha fuerza. Lamento que días después, pocos días después, yo haber sido liberado. Yo era liberado en extrañas circunstancias, prácticamente, pues, en una situación deplorable, el día 5 en la madrugada, 5 de octubre, y da la terrible casualidad que ese día capturan al concejal Albán y Así es. pocos días después aparece muerto. Y por eso te digo, yo no puedo sino darle gracias a Dios y reafirmar mi compromiso con la lucha por la libertad, porque es como una deuda que uno tiene con esas personas que han dado su vida por la libertad. Es que justamente, doctor, fíjese que entre todas las cosas que nos ha contado, que nos tiene a todos tan conmovidos, y conmovidos doblemente, porque evidentemente nuestro corazón se siente herido por saber que alguien cercano, alguien apreciado, admirado, haya tenido que vivir esa experiencia tan dolorosa, pero también conmovidos por su gallardía, doctor, porque es que usted nos está diciendo que se salvó mientras otros no se han salvado, e igual está haciendo la denuncia, hablando con su mismo verbo vehemente, sin cortapisas, haciendo la denuncia que les corresponde, que le corresponde a pesar del amedrentamiento, y además llevado al extremo, ¿no? Que ya es un secuestro, que ya es estar prácticamente al borde de la muerte. Yo le quiero preguntar, vamos a retroceder un poco, usted es detenido por estos funcionarios del FAE, ¿y de qué manera? ¿Con qué excusa? ¿Cuál es el argumento para llevárselo detenido, doctor? ¿Cómo fue ese momento hasta ya entender que estaba secuestrado por el régimen? Sí, el momento fue una alcabala a la altura Sí. de ese corredor en Santa Fe. El FAES me identifica, me pide la documentación, me pone la linterna, saben con quién están hablando y ellos me dejan seguir y avanzar en una calle que es una calle cerrada. Y ese fue el momento en que ya como que anticipé la situación cuando vi que no había carro alguno y recordé cómo varias personas han sido detenidas en circunstancias similares. Te atrapan en una calle sola y de repente se acerca rápidamente una camioneta en la que se bajan unos funcionarios, uno con armas largas, otro con armas cortas, uno trepa por el capó del carro hasta el techo. Otro por la parte del copiloto trata de abrir el carro y el otro al ver que no podía abrir el carro rompe el vidrio e inmediatamente me dan un cachazo fortísimo en la cabeza, me sacan por la fuerza varios funcionarios, me ponen el suéter, me lo suben y me lo ponen de la espalda, pasa a cubrirme la cabeza, me montan en una camioneta que era una patrulla y me colocan un pasamontañas. Eso fue lo que yo llegué a ver. Luego, cuando estoy adentro y cuando veo el lenguaje de ellos, de los captores, entonces empiezo a escuchar cómo hablan, cómo le daban órdenes a un muchachito para que llamara a una persona con una voz, vamos a decir, muy coloquial, que aquí diríamos en Venezuela, malandro, pues una persona que con un verbo muy, muy, muy bajo. Entonces, y como los funcionarios policiales empezaron a pedir instrucciones a una persona que le llamaban el director, a otro llamaban el ingeniero y a otro el doctor, a través de llamadas que le decíamos, director, ya tenemos a la persona, que nos dirigimos hacia el punto tal, y entonces empezaron a hablar en lenguaje policial. Y entonces cuando tú has lidiado con funcionarios del SEBIN, cuando tú has lidiado con funcionarios de contrainteligencia militar, cuando has lidiado con funcionarios de Guardia Nacional o de la PNB, liberando presos políticos, tú dices, estos son funcionarios del FAES. Luego, ya cuando terminan de hacer algunos contactos, me dicen, para que sepa, profesor, y me dicen así, profesor. Y ahí me di cuenta que Sabían que era era conmigo usted. el asunto. Sabían Sí, ahí perfectamente que era me. usted. Es decir, ese operativo era para capturarlo a usted, digamos. Así es tal cual. Cuando me dice,
Para que sepa, profesor, nosotros somos de las Fuerzas Armadas Especiales, FAES. ¿Sabe usted lo que es el FAES? Y entonces yo me quedo callado. Ah, no quiere contestar. Y empiezan los cachazos, y bueno, y ahí empezó el periplo, una hora de recorrido que donde yo trataba de determinar hacia dónde, si la carretera iba en descenso o no. En fin, luego el cautiverio fue en un sótano. Nunca pude determinar, honestamente, y mis abogados todavía me preguntan por los efectos de la denuncia que he hecho en la CIDH, porque yo tengo una medida de protección de la CIDH desde el año 2015 por situaciones similares a estas, no tan graves como esta, pero cuando estábamos haciendo el informe, el relato de la CIDH, mis abogados me decían, pero haga un esfuerzo. Y yo digo, mira, la verdad es que sería decir algo que no sé, decirte dónde está ubicado, porque es que no tengo ningún dato, ninguna señal que me dé a escasos, mis sentidos a veces se confundían. Yo no sé si era un lugar con mucho calor. Lo cierto es que era un lugar con mucho calor. A veces sentía que era como cercano a un aeropuerto, pero no lograba determinarlo. Así que, mira, momentos muy complejos donde a la Seguro. final tratas de mantenerte internamente en disciplina mental y no quebrarte, y te tratas de aislar de todo aquello que te tratan de crear, de ese mundo de terror que te tratan de crear para precisamente quebrarte. Entonces, por eso digo, ahí la clave fue la disciplina mental y, en palabras del aviador, mantener la dignidad hasta el final, si es que había un final para mí. Yo le doy Doctor, gracias a Dios que no haya habido. nosotros también. Por favor, quédese con nosotros unos minutos adicionales, porque obviamente nuestra audiencia está comprendiendo que es que no hay nadie que pueda salvarse del régimen de Nicolás Maduro, si es que se convierte en un objeto militar. Usted se convirtió en un objeto militar después de haberse dedicado únicamente a intentar defender a otras víctimas y resultó siendo una más usted. Regresamos luego de esta pausa con el doctor José Vicente Haro, desde Caracas.